Mirad si el tema es serio en la cama, que hasta me he puesto pantalones. De pijama, pero me he puesto pantalones para grabar. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría. Pues que, a ver, lo primero de todos, a muchos os habrá sorprendido que esté trayendo una teoría sobre el One Piece por un motivo muy sencillo. Y es que me sorprende, pues sinceramente, incluso a mí, porque siempre he dicho y siempre he recalcado en los vídeos, en directos y en todo, que yo no quiero teorizar sobre qué es el One Piece. Yo quiero llegar virgen, digamos, ¿no?, a que se descubra lo que es el One Piece en el propio manga. Es decir, acompañar a la serie con el misterio hasta que Oda decida revelarnos qué es. Y de hecho, bueno, eso se puede ver en que llevo ya un poquito más de 5 años metido en YouTube de One Piece y nunca he mencionado que creo que es el One Piece, nunca he tocado teoría sobre ello, o sea, siempre lo he evitado. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento hace un par de semanas más o menos que es que me vino un poco sin querer lo que pudo llegar a ser el One Piece. Entonces, claro, quieras o no, ya, si te llega la idea a la mente de lo que crees que puede ser el One Piece, pues puedes empezar a ir pues desarrollando un poquito ya. Es que aunque no quieras saberlo, la intriga te puede. Pues yo creo que es esto el One Piece. Pues coño, pues me voy a poner a investigar un poquito hasta llegar al punto de que he conseguido elaborar una teoría. Y claro, Nakamas, a ver, soy youtuber de One Piece y creo saber lo que es el One Piece. Pues creo que debo contároslo, ¿no? Me vine muy arriba y en redes sociales y todo puse tweets en plan diciendo que yo creo haber descubierto que es el One Piece. Y a ver, o sea, es que suena hypeante y es que realmente yo de verdad lo creo que he descubierto. Yo estoy bastante convencido de mi teoría. Igual la escucháis, os parece una mierda, os parece que le falta algo, que le sobra demasiado, yo qué sé. Pues cualquier cosa. Pero bueno, para esto qué mejor, Nakamas, que empezar, ¿no?, con la teoría. Pero antes de ello, quiero recomendaros, para estar un poco en sintonía y entender mejor este vídeo, que primero veáis otro vídeo que es el que yo mismo subí sobre el Clan D. Os lo dejaré por aquí, no sé por dónde exactamente, pero por aquí arriba os saldrá, os lo dejaré al final del vídeo y os lo dejaré en la descripción. Es la teoría que hice sobre los D y toda la historia de cómo tuvieron que salir de Laugh Tale y demás. Toco temas muy interesantes que se adhieren bastante a este vídeo, entonces, si no lo habéis visto, os recomiendo que primero veáis ese vídeo, si no os acordáis mucho, le echéis un ojo por encima, y si no, pues bueno, no lo veáis, pero creo que puede ayudar a entender mucho más este vídeo el hecho de haber visto ese anterior. Una vez dicho esto, Nakamas, comencemos con lo que yo, el Tito Quinto, creo que es el One Piece. Y algo que me gustaría aclarar es que creo que tenemos que dividir en dos factores el concepto de One Piece. No la serie One Piece, sino lo que es el One Piece. Hay que dividirlo en dos partes. La primera es lo de la teoría ya muy famosa, que bueno, que se podría decir que es un hecho, prácticamente más que una teoría, que ya se ha vuelto muy popular y todo, que es el proyecto One Piece, pues de que si unificar todos los mares en uno solo, destruyendo la Red Line, derrocar al gobierno mundial, todo ese plan ideado por Joy Boy, ¿no? Eso es algo que ya está bastante metido en la mente de toda la gente. Pues ese es el proyecto One Piece. Yo quiero hablar de la otra parte, de lo que es el tesoro como tal One Piece, qué es lo que dejó Joy Boy en Laugh Tale y cómo podemos utilizarlo, de qué nos va a servir a Luffy, a los Mugiwaras y a nosotros para conseguir, a raíz de eso, llevar el proyecto One Piece. Es decir, yo hablaré de lo que es el tesoro, entre comillas, que va a ayudar a que pasemos a la siguiente fase, al proyecto One Piece, del cual ya todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, conoce, que es lo que he mencionado. Primero, aunque no estéis de acuerdo con mi teoría, creo que debería comentaros dos cosas que creo que no van a ser ni de coña y son los dos extremos. Ni por un lado, no creo que el One Piece sea algo capaz de mega destruir el mundo, un super ultra mega arma de no sé qué, ¿vale? Nada de eso. Ni el otro extremo de que el One Piece es la amistad, es la aventura, es el sentimiento de los nakamas. No, no son ninguna de esas dos mierdas de extremos, ¿vale? Es otra cosa. Yo, por lo menos, aunque no estéis de acuerdo con lo que os voy a comentar, descartaría esos dos extremos. Y para poder entender lo que es el One Piece, tenemos que tirar primero hasta su origen. Y el origen no viene en Roger, no viene en que Roger dejó algo ahí, que es el One Piece, el tesoro de Roger, como todo el mundo cree. No, el One Piece es algo que dejó Joy Boy antes de zarpar desde Laugh Tale, y seguramente lo dejó en esa propia isla. Apareció Roger, lo encontró y no pudo utilizarlo, o no pudo llevar a cabo la segunda parte, que es la del proyecto del One Piece. La primera parte, el One Piece se lo encontró ahí y ya está, pero no le sirve de nada si no puede continuar con la segunda parte. Es decir, Roger se lo encontró ahí y a palabras del propio Rayleigh lo interpretó de una manera que tal vez los Mugiwaras cuando lleguen y lo vean lo hacen de una manera diferente. Esto quiere decir que no es algo universal, digamos, que tú lo ves y lo entiendes, sino que es algo que según tú lo veas, depende de tu punto de vista, tus ideales y todo, según cómo lo interpretes lo verás de una manera u otra. Como os conté en la teoría que os he recomendado al principio del vídeo que vieseis, Joy Boy junto a los demás D tuvieron que salir de Laugh Tale porque el gobierno mundial, por una razón u otra, que también especifico en ese vídeo, les perseguía. Entonces tuvieron que lanzarse al mar y esparcirse por todo el mundo
encubriendo pues su apodo o su nombre original o lo que sea con esa D en el apellido. Y lo más importante que ha dejado esa generación que en su momento se lanzó al mar a nosotros en nuestras manos, o bueno, mejor dicho, en las de Luffy y compañía, son tres cosas. La voluntad heredada, que hemos visto que está a pie de la letra hoy en One Piece constantemente, que si Sabo hereda la voluntad de Ace, que si Roger heredó la de Joy Boy y Luffy ha heredado la de Roger. La voluntad heredada es algo muy importante. 2. La verdad del siglo vacío, escrita en los poneglyph. Y 3. El One Piece. Son teóricamente, ojo a esto de teóricamente, las tres cosas que los D y sobre todo Joy Boy dejaron para un futuro, para futuras generaciones. Pero Nakama, si os comentase que realmente solo son dos cosas las que nos ha dejado esta antigua generación, por un lado, la voluntad heredada, un hecho obvio, y dos, el siglo vacío. En esta verdad del siglo vacío se encuentra, Nakamas, el One Piece, o mejor dicho, del revés. En el One Piece se encuentra la verdad del siglo vacío, esparcida por todo el mundo y con un punto clave y final que se encuentra en Laugh Tale. El One Piece, Nakamas, está en tres partes. La primera está en Laugh Tale, la segunda está esparcida por todo el mundo y la tercera está entre muchos piratas, no solo unos, entre muchos piratas y entre ellos en los Mugiwara. Y Nakamas, el One Piece es la historia completa, ahora entenderéis todo esto, del saque de Binks. Ahora muchos estaréis pensando que soy gilipollas, simple y llanamente. Pues bueno, no os preocupéis, es normal que penséis eso si no tenéis argumentos de por medio para justificar un poco esta idea de olla que acabo de soltar. Pues bueno, Nakamas, vamos con los argumentos y luego ya podéis pensar si realmente soy gilipollas o que igual sin querer he descubierto algo gordo. El One Piece es la historia completa del saque de Binks, es decir, una pieza musical que está dividida en tres partes. La primera de todas, y es en la que he dicho que está entre muchos piratas y entre ellos los Mugiwaras, es la parte conocida, la letra del saque de Binks que a día de hoy todos conocemos y que actuaría como principal pista, la pista pública que todo el mundo conoce pero no sabe que es una pista sobre el One Piece. Básicamente como un en busca del tesoro, el clásico juego pues donde van habiendo pistas por todos los lados hasta que llegas a un punto. Pues bueno, la principal pista con la que todo el mundo parte, porque en este juego todo el mundo parte con una primera pista que le dan, pues esta sería el saque de Binks. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. La segunda parte de la letra está dividida por muchísimos lados, concretamente en los poneglyph. Efectivamente, Nakamas, los poneglyph que está buscando y reuniendo información Nico Robin no son simplemente información narrada, son parte desordenada de la canción que continúa en el saque de Binks, de la letra que continúa dentro del saque de Binks. Esta sería dentro de la parte de la búsqueda del tesoro, una vez tú tienes esa primera pista, pues que vas buscando las demás pistas y reuniéndolas para conseguir llegar al tesoro final, donde está Laugh Tale y donde está lo que teóricamente es el One Piece, que realmente solo es una parte del One Piece. Y esa sería la tercera parte dividida, que llegamos a Laugh Tale y ¿con qué nos encontramos? Nos encontraremos con un poneglyph que, además de dar la parte final de la canción, también explicará que hay que unirlo junto al saque de Binks, porque claro, Robin reunirá toda la información en los poneglyph y verá que está incompleto, que falta algo. Pues bueno, pues llegarán a Laugh Tale y en ese poneglyph, además de dar la última parte de esa letra, explicará que hay que unirla de manera ordenada junto al saque de Binks y de esta manera estará toda la historia. En su conjunto, cuando unas todo en una única pieza musical, los Mugiwaras lo entenderán todo, entenderán por qué está la Red Line, la importancia de las ballenas, esas ballenas que más adelante entraremos en este vídeo y que también os comenté que tenían muchísima importancia en el vídeo que, repito, al principio de este vídeo os he recomendado ver. Las armas ancestrales, el por qué Joy Boy tuvo que salir a la mar y, sobre todo, que tienen un nuevo objetivo, que de primeras, Nakamas, si os fijáis, ahora mismo los Mugiwaras su objetivo es llegar a Laugh Tale y conseguir el One Piece. ¿Por qué enfrentarían al gobierno mundial? Porque en el One Piece se narra quiénes son los malos, que realmente es el gobierno mundial, y a partir de aquí los Mugiwaras tendrán un nuevo objetivo final con el One Piece en la mano. Derrocar al Gorosei y a Ino. Ahora sigamos explicando cositas, Nakamas, todavía quiero convenceros, todavía quedan argumentos para explicar, bastantes de hecho. Y el primero de todos, vamos a entender lo que es un tesoro dentro de One Piece, ¿vale? Porque un tesoro no es simplemente un cofre con cositas dentro, hay muchos conceptos de tesoros en One Piece que se han ido dando durante toda la serie. Para Buggy, todo el dinero del mundo, todas las riquezas, todo el clásico concepto de pirata realmente está plasmado en Buggy en el sentido de eso, de que para Buggy el tesoro es dinero. Para Kurohige sería el poder, el dominar el mundo.
Para Gaimon son los animales de la isla, para Luffy es su sombrero, sus nakamas. Es decir, cada uno tiene un concepto diferente de tesoro, pero todos coinciden en algo, y es que te hagan feliz, es que lo que a ti te hace feliz, eso es tu tesoro. No todo el mundo que llegase a Laugh Tale y encontrase el One Piece realmente le serviría. A Eustace Kidd, ¿de qué le serviría de repente encontrarse con una canción súper divertida? ¿A qué le serviría de Buggy llegar y encontrarse con eso, con una historia de Joy Boy dramática pero divertida? Sin embargo, parece ser que a Roger le hizo reír en su momento, le divirtió. Y muy probablemente a Luffy también le pase lo mismo. El One Piece no es algo universal, que a todo el mundo aquel que llegue le puede servir por igual. Tienes que tener esas condiciones que tiene Joy Boy, que tiene Roger, que tiene Luffy. Esa facilidad de diversión, de espíritu de aventura, de búsqueda de la libertad. Son conceptos diferentes. A Buggy no le serviría de nada tener el One Piece. Roger decidió llamar a esta isla Laugh Tale, cuento de risas, porque en ella se encuentra la historia más divertida de todas. Una realmente dramática historia donde cuentan cómo todos los D tuvieron que abandonar su lugar, Laugh Tale, algo que viene dentro de la letra del saque de Binks, pero esto ya lo veremos. Una historia donde cuentan que tuvieron que lanzarse al mar para sobrevivir, una dramática historia de esta manera, pero contada mediante una canción y de forma divertida. Porque para Joy Boy, la música y la diversión probablemente fueran su One Piece. Y por lo visto, Roger lo aceptó sin ningún problema como semejante tesoro. Y ahora, nakamas, vamos a los argumentos ya, pues, digamos, empíricos, o bueno, demostrables 100% que hay en el manga, que se ven cosas, pues, que pueden dar a entender sin ningún problema que el One Piece es la historia completa del saque de Binks. Y es que quiero empezar por la última pista que nos ha dado Oda, que está en el último capítulo, en el coloreado. Una imagen donde aparentemente no se ve nada, pero que si vamos indagando poquito a poco, puede ser que tenga un poquito más de fuerza esta teoría. El primer mensaje de todos está en la mesa de mezclas, donde tenemos esta imagen que dice: la música no tiene que ser un idioma universal, puede ser traducible. Siempre se ha dicho, en este mundo, que la música es un idioma universal. Entonces, ¿por qué Oda quiere decir que no es universal, que puede ser traducible? Por un sencillo motivo, porque esa música está en todos los poneglyphs del mundo y solamente hay cierta gente que puede traducirlos, en este caso Nico Robin. Es decir, no es universal. La parte restante de la canción e historia Saque de Binks no puede ser traducida por cualquiera. Y de hecho, bueno, esto ya creo que es un poco rebuscamiento, pero bueno, justo pegado a eso está el logotipo de One Piece, también con la O, pues que tiene como un signo musical. Yo creo que esto ya es puro rebuscamiento, pero bueno, oye, por si acaso, ahí está. Segundo detalle, aquí lo tenemos, que pone en la camiseta del gato: la música no miente, porque el saque de Binks cuenta toda la verdad oculta del mundo, la parte del siglo vacío correspondiente. Y por último de todos, pero ni mucho menos importante, Luffy le está entregando un disco a Sanji, el cual es el saque de Binks. Y ya por alimentar un poco más el hype de esta portada, vamos a ver el proceso de creación de Oda, donde la primera parte que decidió colorear es, literalmente, la palabra One Piece y el mensaje, que en principio solo iba a ser: la música no tiene que ser un lenguaje universal. One Piece, la música no tiene que ser un mensaje necesariamente universal. Luego ya decidió cambiarlo y añadir: puede ser traducible. Creo sinceramente que a Oda se le ha escapado un poquito de One Piece en esta portada. Ahora vamos a pasar a otro asunto con también bastante peso en este tema, y son las ballenas, que los que habéis visto el vídeo anterior que os he comentado al principio, sabréis que las ballenas, por lo menos desde mi punto de vista y bueno, casi objetivamente, tienen un peso terriblemente importante en la historia del siglo vacío, del clan D y demás, pero aquí, en el caso de con el One Piece, no va a ser menos. Y empecemos, bueno, dentro de la raza de las ballena isla, que también curioso el nombre, ¿vale? Empecemos con la ballena más importante de todas, la más representativa, la Boon. ¿Por qué se unió a Brook y los piratas Rumba? ¿Qué fue lo que les atrajo a...? ¿Qué fue lo que la Boon hizo que decidiese pegarse a ellos? Fue que cantaban el saque de Binks. Y de hecho, veíamos cómo cuando más alegre era la ballena, era cuando los piratas cantaban esa canción concretamente, el saque de Binks. Pero aquí no se queda la cosa con el tema de las ballenas, porque puede ser que sea la Boon y ya está. Vamos a ir más concretamente a cuando los Mugiwaras ya salieron de la isla Yojin y estaban a punto de reflotar hacia, por primera vez, para los Mugiwaras, en el Nuevo Mundo. Llegaron al Nuevo Mundo y Brook cantó la canción del saque de Binks. ¿Qué es lo que pasó? Voy a poner un muy breve trozo, básicamente por temas de copyright, pero bueno, si vosotros ponéis Nuevo Mundo saque de Binks en YouTube,
os va a salir. Aquí lo tenéis, nakamas. En cuanto Brook empezó a cantar esta canción, aparecieron porque sí todas las ballenas isla que había por ahí por el Nuevo Mundo, y no solo eso, encima sonrieron, se pusieron felices de escuchar esa canción en concreto. Probablemente intuyeron que esos mugiwaras que estaban por ahí iban a ser los que primero iban a encontrar el One Piece, y segundo, gracias a encontrar el One Piece y entender, porque si el One Piece es la historia completa del siglo vacío narrada en el saque de Binks, obviamente la segunda parte del One Piece es la que os he comentado al principio, el proyecto One Piece, en el cual entra, entre muchas cosas, destruir la Grand Line, unificar todos los mares y que todo el mundo y ballenas puedan navegar libremente por el mar. Por eso el detalle de que todas las ballenas tienen esas heridas en la cabeza que la Boom también tiene. Por el simple hecho de que están todo el día estampándose contra la Red Line intentando romperla para poder navegar libremente. La ballena sonrió al escuchar el saque de Binks porque sabe que Luffy va a ser quien destruya la Red Line y complete el proyecto One Piece, que previamente tiene que encontrarse con el One Piece en Laugh Tale. También otro pequeño detalle, así como extra, es que Luffy al principio de su aventura, recordemos que dijo que quería 10 nakamas y que uno por narices tenía que ser músico. Y a los años de soltarnos eso, de repente vemos que Brook, un músico, se une a la tripulación. Y muchos nos quedamos como, joder, qué cabrón el Oda que nos lo soltó hace tiempo que iba a entrar Brook en la tripulación. Pues no, nakamas. Es que la cosa no se queda ahí. La cosa va hasta el final de la serie. Luffy, al principio, nos soltó la joyita que iba a repercutir al final de la serie. Él no lo sabía, ni lo sabe a día de hoy, lo descubrirá el día que lleguen a Laugh Tale, pero es que Luffy quería un músico que plasmase el One Piece de la mejor manera posible, con la música. Porque Nico Robin puede reunir toda la información, traducirla, unirla y contárnosla, pero Brook será el encargado de revivir lo que para Joy Boy fue su mayor tesoro, la música. Nos contará toda su historia con música. Brook, probablemente rodeado de ballenas y ojalá con la Boom entre ellas, y las sonrisas de los Mugiwaras, cantará no solo la parte conocida hasta ahora, sino la canción completa del saque de Binks. Esa parte que solamente Joy Boy y Roger y su tripulación escucharon en su momento. Es más, diría que Roger no llegó a escuchar esa parte. En principio no sabemos si había o no un músico en la tripulación del Rey de los Piratas, pero puede ser que ahí esté la parte en la que Rayleigh hace el matiz de que pueden interpretarlo de una manera diferente a la que lo interpretó Roger y compañía. Básicamente porque Roger lo leería, mientras que Brook lo cantará. Ya sabemos que un texto no llega igual que una canción. Es decir, mientras vemos cómo Luffy se va convirtiendo en el Rey de los Piratas, de fondo sonará la canción narrada por Brook. El One Piece nos lo contará Brook, poniendo la voz de Joy Boy. Ahora esto ya a modo de apuesta personal, me gustaría pues eso, pues hacer una pequeña apuesta sobre cuál creo que era el auténtico nombre de Joy Boy, porque recordemos pues que Joy Boy es chico alegre, es el apodo con el que probablemente se camuflaría por todo el mundo, por el que firmaba en los Poneglyph, como vemos en la isla Yojin y demás, pero realmente él tenía que tener un nombre. Y para mí el nombre original de Joy Boy es Binks the Ace. Binks, pues porque fue él quien creó la canción Saque de Binks, con lo que creo que los motivos son bastante claros, la D, por motivos obvios, y Ace, por una razón un poco rebuscada igual, es la parte más floja del nombre, pero, escuchad, Roger cuando tuvo a su hijo, a Ace, él ya sabía toda la historia, ya estuvo en Laugh Tale, unió todo el One Piece y demás, y ya conocía toda la historia, entonces seguramente escucharía el nombre original de Joy Boy. Entonces dijo que su hijo se tendría que llamar Ace, si era hombre, and si era mujer. Para mí, a modo apuesta personal y sin argumento alguno, realmente, Ace era el nombre original de Joy Boy y Anne era el nombre de la mujer de Joy Boy. En ese caso, el hijo, fuera hijo o hija de Roger, tendría el nombre en honor a ese hombre que empezó toda esta era de la piratería, el combate contra el gobierno mundial y demás. Joy Boy, o también conocido como Binks the Ace. Pero nakamas, al igual que Rayleigh dice que cada uno puede interpretar el One Piece a su manera, quiero mandaros una pequeña labor a vosotros. La teoría ha terminado, pero os voy a dejar un detallito que quiero que vosotros hagáis y cada uno lo interprete a su manera, ¿vale? Y es que cada uno coja en Google la traducción del saque de Binks y veréis cómo la parte conocida hasta ahora pues narra básicamente cómo tuvieron que zarpar desde su puerto a ver el nuevo amanecer y no sé qué y no sé cuál. Bueno,
Leed eso, nakamas, y que cada uno lo interprete a su manera. Podéis ponerlo en los comentarios una vez visto, podéis quedároslo para vosotros, comentároslo a vuestros amigos, lo que queráis. También veréis, o bueno, yo por lo menos, a mí se me quedó la sensación de que según escuchéis la letra, es una letra ligeramente repetitiva y que se queda un poco escasa. ¿Por qué se queda escasa? Porque es una canción incompleta, nakamas. Porque todo el resto de la canción está compuesta y dividida en los demás poneglyphs que un día se unirán por Nico Robin en una única pieza musical, y que no os preocupéis porque la escucharemos. Brooke nos la cantará. Y nakamas, hasta aquí llega esta teoría de lo que yo creo que es el One Piece. Tal vez algunos os habéis decepcionado creyendo que era pues lo del extremo de un mega arma capaz de matar a todo el mundo. O otros que podíais creer que era pues la parte de la amistad, del sentimiento de los nakamas y no sé qué. Para mí es lo que acabo de comentaros, nakamas. Espero que os haya gustado esta teoría. Si estáis de acuerdo, regaladme un like. Si no estáis de acuerdo pero os ha gustado el vídeo o la teoría, también podéis regaladme un like. Y si os ha parecido una santa mierda, pues haced lo que queráis. Espero que os haya gustado esta teoría. Me he quedado muy a gusto contándola. Espero vuestro feedback aquí abajo en los comentarios, nakamas. Y nos vemos prontito en un nuevo vídeo y en más directos en el YouTube morado. Muchas gracias por estar ahí, nakamas, y por escuchar todo. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.